¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues las lluvias están presentes desde el martes, ayer miércoles, fuertes aguaceros, fuertes tormentas eléctricas en algunas zonas del área metropolitana, algunas con mucha precipitación, otras con menos. Eso es lo que ha caracterizado esta temporada de lluvias, la irregularidad en la presentación de las mismas y también en su distribución. Eso va a continuar, pero este ciclo de lluvia al menos hasta mañana viernes vamos a, tener, a seguir teniendo al final de la tarde y noche vamos a seguir teniendo aguaceros, tormentas eléctricas en buena parte del estado, prácticamente ayer cubrió casi el 90% del estado de estas precipitaciones, hubo lugares con menos como es la zona norte, los altos norte, pero en general las lluvias se han presentado y en algunos momentos bastante intensas. Eso es lo que tenemos por el momento, vamos a seguir teniendo lluvias, las temperaturas ya no van a ser tan elevadas por la tarde. Y el amanecer estará alrededor de los 17 grados. Se siente fresco, un poco más de fresco ya en la noche. Y ya saben, nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDL Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara, en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, mi página web www.agromet.com.mx y en mi canal de YouTube. Vamos a ver algunos saludos rápidamente. Eduardo Cervantes, buenos días. Buenos días, Susi de la Cruz, como siempre presente. Saludos, eh, Gaby Alejo. Saludos también a Ricardo Lomelí. Por aquí tenemos a Joel Vega. Saludos, Joel. A Rosy Jara y en general a todos los que estarán viendo este video después. Que pasen y en general todos un excelente día. Y ya saben, cuídense. Final de la tarde con lluvias.